We're good. I got a headache. Español! Hola, mi clase de español! Hola, mi clase! Por favor. Miren el calendario. Okay, clase. Wow, clase. El 14. No. Fecha. Clase. Uno, dos, tres, cuatro, la fecha. Clase, fecha en inglés. Date. Hey, clase. Miren. No fecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok, clase, hoy. ¿Es el 21? Sí. ¿O el 20? 21. El 21, fantástico. Y clase. Hoy es el 21. Gracias. Y ayer, clase, miércoles, el 20 de septiembre, fue un miércoles normal o un miércoles especial. Especial. Sí, clase especial. Chloe. ¿Prefieres? What does that mean? ¿Prefieres, Chloe, miércoles normal o miércoles especial? Especial. ¡Wow! ¡Clase! ¡Chloe habló en español! ¡Un aplauso para ¡Fantástico! Ok, clase. ¿Chloe prefiere miércoles normal o especial? Especial. Ok, clase. Por favor. Por favor. Levanta la mano. Sí, tú prefieres miércoles especial. I have presentation. Okay, gracias. Hey, clase, por favor, levanta la mano. Sí. ¿Tú prefieres miércoles normal? Oh, nadie. Ok. Toda la clase. Toda la clase prefiere. Hey, clase. Toda la clase prefiere miércoles normal o especial. Especial. Sí, toda la. Oh, hey, clase. Sí. Yo estoy en la clase. Ustedes piensan. What did I just say? Ustedes, la clase. Ustedes piensan. Que yo prefiero miércoles normal o especial. Especial. Sí, clase. Yo prefiero
miércoles especial. Chloe prefiere miércoles especial. Toda la clase prefiere miércoles especial. Un aplauso, clase, para miércoles especial. Yeah! Y clase. Hoy. Fantástico. Es jueves. Y clase, mañana es viernes. Un aplauso. Yeah! Hey Charlie, ¿te gusta viernes o te encanta viernes? ¡Te encanta viernes! ¡No! Yeah! ¡A Charlie le encanta viernes! Hey clase, ¿a ustedes les gusta viernes o les encanta viernes? ¡Sí! ¡Clase, me encanta viernes también! Clase, vamos. Clase, vamos a darle a viernes un aplauso grande y fuerte y largo y entusiasmado. Uno, dos, tres. ¡Woo! Este calendario es número uno o dos. Uno. Es número uno o es número dos. Uno. Hey, clase. Este calendario es número dos. Sí. Ok, clase. ¿Jueves? ¿Sí o no? No. Sí. ¿Jueves? Sí. Oye, jueves. ¿Es correcto? Sí. Ok. ¿El 21 es correcto? Sí. ¿Septiembre? Sí. ¿Octubre? No. ¿Noviembre? No. ¿Agosto? No. Julio. No. Junio. No. Mayo. No. Septiembre. Sí. Clase. ¿Hace frío? Fresco. No, hace, ¿o está fresco? Fresco. ¿En clase? Frío. Ok. Fresco. Oh, clase, está fresco. Ok, clase, frío. Frío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10. Ok, clase, 10 personas. Ok, fresco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Yo pienso que está fresco. ¿En clase, frío o fresco? Fresco. Sí. Está fresco. Oh, y clase. Frío. ¿Hace sol? ¿O está nublado? Nublado. ¿Nublado? Sí. ¿Está nublado? Sí. ¿O hace sol? Nublado. Sol, clase. Oh. Nublado, clase. Ok. Está nublado.
Está fresco y nublado. Hey, tercer periodo. What did I just call you guys? Tercer. ¿Es correcto? Sí. Periodo tres. Sí. Okay, tercer periodo. En sus opiniones, ¿hace buen tiempo o mal tiempo? Buen tiempo, clase. Buen tiempo. Okay, mal tiempo. Buen. Mal. Buen, clase. Go buen. No. Who helped us read yesterday? Charlie. Charlie, can you do it again? Yeah. Clase, un aplauso para Charlie! Yay! Wayne? Like you like it or not. Charlie, can you do it by yourself or you want me to help you today? Okay. Now, if there's nothing with Asi or I, you just skip them, right? Yeah. Because sometimes you say esta, and sometimes you say Asi, and sometimes you say I, but today it's just esta fresco, esta nublado. But Charlie, you gotta go back and repeat it. You can't say está fresco nublado. That sounds really dumb. Está fresco, está nublado. You always have to go back and get the words. Okay. So it is cool. It is fun. Okay. All right. You gotta count them down because they're gonna do it with you. Okay. Three. Clase. Ustedes. Y Charlie. Okay. So you can say uno, dos, tres, and then go. But uno. Be dos. Sure that you stop so that they can say boy. Uno, dos, tres. Oi, oi, oi. Ourselves another character, so a few artists can go grab your stuff and then sneak around the back. All right. So first thing we got to make a burrito. Yes. No. Oh my gosh. That's what we shall do. Then we should make a burrito and his name will be Yeah. Yeah. And then we can make an enchilada named chimichanga, and a chimichanga named an enchilada. Oh my god. No, we have to make a pickle. Let's make a pickle. Maybe later. Pickle we're pickle. Doing a burrito. Wait, see, let's make them switched up rooms. Usually we don't name them till later, but this make is make them beaner the burritos. Alright, while we're talking a burrito named taco. So. Fun. Make his name beaner. If you have things in your hands, you should go ahead and put them on the floor, please. If you're sitting in a relaxed posture, you should make sure that you're sitting up straight. This is serious business. A burrito named Taco. I am pretty excited about it. Dude, Joshua. Well, that's Taco's name, burrito, already. Wait, Miss. Miss. Yes, Cassie. Am I an artist or? Okay, now I'm an artist. Video artist. So I film that. It's a burrito. Osteoporosis. It's not funny. It's okay. Henry, you're practically professional. Okay, clase. Un burrito. Y el burrito se llama taco. Y clase, miren a taco. El burrito. Y clase, piensen. In taco,
El burrito. Clase. ¿Taco es un taco o es un burrito? Burrito. Sí, es obvio. Es un burrito llamado taco. Ok, clase. Burrito. Burrito. Or el burrito. Burrito. Clase, el burrito, ¿es un burrito pequeño o grande? Pequeño. Pequeño. Pequeño? Pequeño. O grande? No, grande. Pequeño. Grande. Pequeño. Pequeño. Angel, ¿el burrito es pequeño o es grande? Pequeño. Clase. ¿El burrito es pequeño o es muy pequeño? Muy pequeño. Hey, clase, ¿es muy pequeño o es pequeñito? Pequeñito. Oh, clase, ¿es pequeñito? Poquito. Muchísimo. Hey, clase, ¿es pequeñito o microscópico? Microscópico. Angel, ¿es microscópico? Yeah. Clase. Es microscópico. ¿Es grande? No. ¿Qué estúpido? ¿Es pequeño? No. ¿Qué ridículo? ¿Es pequeñito? No. ¿Es microscópico? Sí. Sí, es microscópico. Microscópico. Y clase. ¿De qué? C-O-L-O-N. ¿De qué color es el burrito? Burrito. Rainbow. Rainbow. Green. Rainbow. Charlie's Little Pumpkin Spanish is Bumbleil. Bumbleil. Angel. ¿De qué color es el burrito microscópico? Yeah, classy. Whoa, classy. S. It means blur. Negro. Classy. S. Exactamente como el interior del taco. El interior del taco es arco iris y el burrito es arco iris. Please, name is Bean. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y morado. Sí. Okay. Clase. Ojo. ¡El burrito! ¡Es microscópico! Luke Denton has a question. Hey, clase, ¿es rojo, sí o no? No. Clase, ¿es arco iris? ¿Es rojo? No. No. Clase, ¿es arco iris? Sí. ¿Es rojo? No. Sí.
es rojo y naranjo y amarillo y verde y azul y salud morado. Es arco iris, clase. Arco iris. Ok, clase. Miren el burrito. Clase. Mírenlo. Gracias, Megan. Piensen, Victoria. Piensen. ¿Está feliz o está triste? Triste. ¿Está feliz o triste? Triste. Clase, ¿está feliz o está triste? Triste. Angel, ¿está feliz o está triste? Triste. Clase, el burrito está triste. ¿Está triste o muy triste? Muy triste. ¿Extremadamente triste? Sí. ¡Feliz Navidad! Charlie, Luke, el burrito es extremadamente triste. Muy triste. Súper triste. Extremadamente triste. Clase, ¿está feliz el burrito? No. ¿Está triste? No. ¿Está muy triste? No. ¿Está extremadamente triste? Sí. Tristísimo. Oh, clase. Los burritos. Pobre, pobre, pobre burrito. Hey, clase. ¿Es un burrito inteligente? No. 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 ¿Es tonto? Sí. ¿Es estúpido? ¿Bobo? Sí. Estúpido. Estúpido. ¿Loco? Sí. ¡Oh, clase! ¿El burrito es loco? Sí. Clase, or Angel. ¿El burrito es inteligente, Angel? Yeah. Angel, ¿es inteligente el burrito? No. No es inteligente, clase. Hey, Angel, ¿es bobo? ¿Es tonto? No. No es tonto, no es bobo. ¿Es loco? Sí. Clase, el burrito es loco. Muy loco. ¿Loco y inteligente? No. 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 Loco. ¿Loco y inteligente o loco y tonto? Loco y inteligente. Angel, ¿es loco? Ok, ¿es loco? ¿Es loco y inteligente o loco y tonto? Loco y inteligente. Angel, clase. El burrito. El burrito es loco. El burrito es loco y inteligente. ¿Y clase? ¿Es bueno o es malo? Malo. Angel, ¿es bueno o es malo? Clase, es loco, es inteligente y es malo. Es, hey, clase,
clase. Es peligroso. Clase, loco, inteligente, malo, es peligroso, clase. Sí. Es violento. Sí. Oh no, clase. Es un burrito microscópico, loco, inteligente, malo, peligroso, y violento. Tell somebody near you why we should be scared of this burrito. He's the head of the lecture of burritos. Wait, guys. We should make him the head of a lecture of burritos. We should make him eat brother burritos. Wait. We should make him the head of a lecture of burritos and make him eat other burritos. Because he's super intelligent. He is very violent and completely out of his mind. No, he's not a mad scientist. He's just like a crazy ass cannibal. Ah! Simon! How dare you? Wait, did he wash me a mad scientist? Yeah. 5, 4, 3, 2, 0! El burrito es peligroso y violento y inteligente y loco. That's hard. Y triste. Extremadamente triste y muy pequeño. Es microscópico, pero es peligroso, pero es pequeño. Oh, y clase es arco iris. Y loco, y violento, y peligroso, y pequeño, y arco iris. Y peligroso, y violento, y clase es rico o pobre. Rico. 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 ¿Es rico o pobre? Rico. Rico. Dinero, dinero. ¿Rico? ¿Qué clase es muy rico o rico? Muy rico. Muy rico. ¿Es extremadamente rico? No. Sí. Angel, ¿es rico? Oh, muy rico. Muy rico. Clase. El burrito. Microscópico. Extremadamente triste. Loco. Violento. Peligroso. Es extremadamente rico. Muy rico. Tiene mucho dinero, clase. Clase. He has orange hair. El burrito. El burrito es muy, muy rico. ¿Es un burrito americano? Sí. Es francés. Sí. Francés. Es japonés.
Canadian killer. He's a white player. Angel, el burrito es americano? No. Japonés? No. Canadiense? Clase. Es un burrito loco y violento y peligroso y arcoíris y pequeño y canadiense, clase. Es de Canadá. Es americano, clase. No. Es español, clase. No. Es mexicano. No. Es clase. Es un burrito. ¿Es mexicano? No. ¿Es un burrito canadiense? Sí. ¿Es de Ottawa? No. ¿Es de Vancouver? No. Sí. ¿Es de Toronto? Sí. Sí. No. ¿Es de Toronto? Sí. Toronto. ¿Es de Toronto? Toronto. No. ¿Es un burrito de Canadá? Un burrito de Toronto. Sí. No es inteligente. Sí. Es tonto. Bobo. Loco. Violento. Clase. Está triste. Y ¿enojado, sí o no? Sí. Sí. Muy. Es muy enojado. Muy enojado. ¿Extremadamente enojado? Sí. Angel. Okay, está triste. ¿Está triste y enojado? Sí. Sí. Clase. Está triste e enojado. ¿Y está triste y un poquito enojado? ¿O extremadamente enojado? Extremadamente. Clase. Angel, ¿está un poquito enojado? ¿O extremadamente enojado? ¡Woo! ¡Angel, fantástico! ¡Clase, un aplauso para Angel! Okay, students, I'm about to give you your first question. No.